Este Graptopetalum Superboom pasará a ser donadora de hojas para reproducción. Este método es propagación por hoja. Aquí se pretende que cada hojita enraíce y de ahí genere una planta nueva. Hay muchas que pueden perecer. Todo va a depender de la humedad y la calidad del sustrato que se tenga. Hay que tener en cuenta también el estado del medio ambiente. Si estamos en un ambiente muy húmedo, este método no va a ser tan factible. Así quedaron las hojas del Graptopetalum superboom que deshijamos. Más o menos en 20-25 días tienen raíz nueva y alrededor de 40 a 45 días se empezará a ver la nueva planta que va a formar.